todos y bienvenidos. ¿Sabíais que existe una teoría científica que dice que en nuestro planeta, la vida o la biosfera, no es la que se adaptó al ambiente que les rodeaba y que se fue creando a lo largo de millones de años, sino que fue justo al revés? Es decir, que fue la misma vida la que creó las condiciones idóneas para existir y perpetuarse, que influye en la regulación de las condiciones físicas del entorno, como por ejemplo en el equilibrio de la temperatura de los mares, o en su composición química, o incluso en la composición de la atmósfera. ¿Conocéis a los árboles lo suficiente como para saber que, por ejemplo, un único ejemplar de un árbol ornamental tan habitual en nuestras calles como es la melia o árbol del Neem es capaz de absorber del ambiente una cantidad de CO2 equivalente a nada menos que 1000 coches que pasasen por delante suya en un solo día? ¿Y los cactus? ¿Sabíais que son de los grupos de plantas más avanzados en la evolución y que son capaces de evitaros ese cansancio que os provoca el estar delante de un ordenador todo el día? ¿Sabíais que los científicos están empezando a hablarnos de altruismo y de cooperación entre las plantas? ¿O de comunicación inteligente entre ellas? ¿Y los elementales? ¿Los conocéis? ¿Sabíais que son como mínimo tan antiguos como el hombre y que están muy relacionados con absolutamente todas las culturas ancestrales? Y en aquella época no existía internet, ni existía el intercambio cultural que hay hoy en día. ¿Cómo puede ser entonces que sean coincidentes en todas? ¿Sabíais que algunos están asociados a la tierra y a los minerales, otros a los animales, o a las plantas, o al fuego o al aire? ¿Que podemos comunicarnos con ellos, quizás? ¿Tendrán algo que ver con esos interesantes descubrimientos sobre la naturaleza inteligente de las plantas? Pues si queréis saber sobre todo esto y mucho más, podéis hacerlo en la nueva sección de mi canal que empieza hoy, Más que plantas, y que queda inaugurada con este vídeo de presentación. Voy a contaros rápidamente en qué van a consistir los vídeos que voy a ir subiendo. De entrada, no va a ser solamente un conjunto de vídeos monográficos sobre una especie seleccionada de planta o de árbol con sus características y sus cuidados, como seguro que ya conocéis a través de otros canales que nos hablan de ello, sino que nosotros vamos a dar un paso más allá y voy a hablaros de otras peculiaridades. Por ejemplo, vais a saber, según sea el caso, sobre sus aplicaciones, tanto terapéuticas como de rituales, o sobre antiguas leyendas. Es decir, lo que se ha venido a llamar etnobotánica, el estudio de las plantas a lo largo de la historia humana y el papel que han jugado dentro de las diferentes tradiciones del hombre. Pero seguramente lo que más os va a sorprender va a ser cuando os hable de esos seres emblemáticos implícitos en ellas, en las plantas, y que, como os decía, es algo repetitivo en todas las culturas del mundo. Me refiero a los elementales, que como su nombre indica, están asociados a los elementos del planeta: agua, aire, tierra y fuego. En fin, no voy a adelantar más, excepto deciros que todos los vídeos de la nueva sección van a acabar con una pequeña sorpresa en relación a algún reciente experimento científico sobre la enorme inteligencia de estos seres, sobre los que se están haciendo descubrimientos increíbles y muy, muy interesantes. Me refiero a las plantas, por supuesto. ¿O pensabais que me estaba refiriendo a los elementales? Iremos viendo. Así que os espero en el primer vídeo de la nueva sección que comienza en mi canal, Más que plantas, y que va a ir sobre los cactus precisamente, que son plantas muy útiles para tener en casa por los beneficios que nos aportan. Y no os olvidéis que de forma paralela a esta nueva sección seguiré subiendo otros vídeos al canal. Así que ya solo me queda despedirme de vosotros y mandaros muchos besos. ¡Hasta pronto!